Búscanos como Radio Lab Chile. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Ok, muy ultra, hiper, macro, gigantesco, buenas damas y caballeros, ladies and gentlemen, everybody, people, mamá, papá, abuelito, abuelito, tío, perro, gatito, periquita, chicos y chicas, sean todos ustedes ultra, hiper, macro, gigantescamente bienvenidos a una nueva edición de Mr. CEO por Radio Lab Chile. Recuerden que pueden visitarnos a través de www.radiolabchile.cl, a través de todas nuestras redes sociales como Facebook, como Radio Lab Chile, en YouTube, Radio Lab Chile, en Instagram, Radio Lab Chile, y además, por supuesto, en Instagram, donde está toda la programación de Radio Lab para que pueda escucharla cuando quiera, donde quiera, como quiera y con quien quiera. Así que usted no se mueva de la sintonía porque ya comenzamos un tremendo programa con un tremendo invitado con el cual vamos a sacarle el máximo de jugo para poder hablar acerca de cómo vender más, qué técnicas podemos usar, qué podemos hacer para lograr, de hecho, aumentar las ventas. Y claramente tenemos ya conectado con nosotros al señor Leonardo Soto, quien va a acompañarnos dentro de este programa. Leonardo, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, gracias, Cristian. ¿Y tú cómo estás? Saludo a todos, toda la comunidad de Radio Lab. Aquí estamos muy bien, de hecho, con un día bastante ajetreado, bastante movidito, pero tratando de salir adelante como siempre. Oye, Leonardo, para partir, de hecho, a ver, la primera pregunta creo que cae de cajón para hacerte una introducción es: ¿quién eres tú? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te pueden encontrar, de hecho, la gente a través de los distintos medios, etcétera? Creo... Mira, lo que hago... En realidad, toda mi vida he estado en emprendimiento, he tenido varios negocios, varias empresas, pero generalmente siempre en el área comercial, ¿ya? Desde muy pequeño, antes de salir del colegio, ya tenía mi primer negocio, pero en realidad siempre en el área comercial. Y si bien es cierto, estudié ingeniería en automatización y control industrial. Y si tú me preguntás, no sé por qué cresta estudié eso... Ingresé y nunca hice la práctica, nunca, porque en realidad no me pagaban la práctica. Yo ya tenía mi negocio, vendía instrumentos musicales en ese tiempo. Entonces, finalmente, nunca ejercí nada, se me olvidó todo, ¿sabes? Se me olvidó completamente se me olvidó. Y siempre, obviamente, he estado en el área comercial, con capacitándome, qué sé yo, y la verdad es que lo que más me gusta, por decirlo así, es la interacción con los prospectos, con clientes. Cada prospecto llega a ser un cliente después de un gran desafío, ¿cierto? Y eso es lo que, ese camino, que es, que normalmente los emprendedores carecen muchas veces de un tema muy en particular, que tienen mucho entusiasmo, muchas ganas, pero cierran poco. No sé si le ha pasado. Así es. Muchas consultas, pocas ventas. Creo que es la parte más difícil de una venta, es el cierre propiamente tal. O sea, sí. Todos recibimos consultas de todo el mundo. Cerrar esas consultas y llevarlo al cliente es un trabajo arduo. Y ahí creo que tú nos puedes aportar tremenda cantidad de información. Oye, Leonardo, ¿tú en qué parte vives hoy día? Yo hoy día me siento un privilegiado. ¿Ya? Vivo en Lampa, en la localidad de Batuco, perdón. Vivo en parcela, con perros, con harto espacio, y la verdad es que
un poco alejado de la ciudad, vivo como a 20 minutos del centro, pero la verdad es que me gusta bastante porque donde vivo, la verdad es que a 20 minutos respiro campo. ¿A qué se respira campo? ¡Oh, qué rico! Me despierto con gallinita, o sea, con eso te digo. ¡Oh, qué envidia! Oye, de hecho, ¿por qué te preguntaba? Justamente porque hay un tema que ya, de hecho, todo el mundo debiera estar sabiendo, si no lo sabe. Entramos a contar del día viernes en cuarentena total en la región metropolitana, por lo que tengo entendido. Entonces, eso se claramente cambia muchos ámbitos, sobre todo para aquellos que tienen negocios que no son prioritarios. Digitales. Y justamente que no son ni prioritarios y no están digitalizados, hoy día están bastante complicados por lo que se viene, que tengo entendido que son 2 semanas de cuarentena total para toda la región metropolitana, y eso cambia muchos escenarios dentro del mundo de la venta. En el caso del emprendimiento, de hecho, sobre todo en la venta propiamente tal, ¿qué podríamos hacer? De hecho, yo diría que, mira, yo diría que ahí el problema, yo creo que es el minuto de prospectar, el minuto de tener un poquito de paciencia, de quizá respirar hondo y pensar de que no es el minuto, o sea, si vendes bien, pero si no, prospectar, cosa que una vez que pase esto, estar muy preparado, y a lo mejor el minuto es estudiar mucho, de a lo mejor agudizar un poco las técnicas que uno tiene para ser un poquito más objetivo, más certero en el tema. Porque yo creo que, si bien es cierto, hay algunos emprendedores que pueden salir beneficiados, muchos otros pueden salir muy dañados. Yo creo que la gran mayoría puede salir muy dañado, porque una cuarentena total es súper compleja. De hecho, ya las cuarentenas parciales bloquearon, entre comillas, muchas industrias, turismo, ¿para qué nombrarla? Hay muchas que están completamente complicadas. De hecho, es más, incluso hay algunas industrias, hoy día hablaba con un par de clientes, que por lo demás venden mucho, ¿ya? Y venden insumos médicos, por ejemplo, para el Estado. Venden mucho, pero tienen problemas hoy en día con otros procesos, que son las cadenas logísticas. Entonces, los procesos de importación se están complicando. Están produciendo, digamos, y si imagínate, si tienen problemas en el área de esas, que son insumos médicos, que tiene que ver con lo que está pasando ahora, imagínate con cuánta mayor razón otros productos que quizás no son de primera prioridad. Y esto siempre es progresivo, o sea, quizás 2 semanas en cuarentena, los coletazos vienen después. Así que bueno, hay que... Todo el ánimo, lo que no tenemos que perder nunca es son las ganas. Así que ese es como podría ser mi aporte ahí a que podamos quizá ocupar el tiempo en lo que más podamos para poder ser quizá un poco más agudo y perfeccionarnos. Quizá el minuto de hacerlo, si alguien piensa que a lo mejor en este periodo vamos a vender harto, yo diría que es difícil, pero no es imposible, por supuesto, pero si no pasa eso, no hay que entrar en desesperación, porque eso es lo peor que te puede pasar. Exactamente. O sea, ahí, mira, de hecho tú tocaste un punto que es prospectar. Iniciaste, de hecho, tus palabras con el tema de prospectar. Eso me hace una pregunta. ¿Existen pasos en el tema de venta? ¿Existen etapas de un cliente sobre la... El proceso propiamente tal de la venta? ¿Existen, de hecho, acciones que realizar antes de concretar o llegar al cierre? Porque prospectar me suena como a una parte inicial de etapa de venta, no así el cierre, que claramente es como el término final. ¿O podrías, claro, de hecho, oye, muy buena la pregunta, porque en realidad, tu pregunta es muy buena, porque en realidad...
La venta, si tú me preguntas a mí cómo yo definiría la palabra venta, porque normalmente a veces vender significa como un intercambio de bienes y servicios a cambio de otra cosa, ¿no es cierto? Uh-huh. Si yo le pregunto a cualquiera, todos me van a decir lo mismo. Pero la venta, fíjate que va un poquito más allá. La venta, justamente como tú lo dijiste, es un proceso. Tiene un proceso, ¿ya? Que generalmente son cinco. Y esto es súper importante que lo puedan entender. Porque si en este proceso yo no dejo ningún cabo suelto en cada uno de los cinco procesos mínimos que puede existir va a depender un poquito del negocio. Por ejemplo, la primera etapa es la prospección, ¿ya? ¿Ya? Que es identificar un objetivo, ¿cierto? Es identificarlo. Pero segundo sería la calificación. Después te voy a explicar por qué es tan importante el proceso de calificación. Yo diría que el tercer proceso de esta cadena es una reunión. Llámese virtual o física, ¿cierto? Una reunión o presentación de tu producto. Cuarto vendría siendo quizá el presupuesto, y de ahí posteriormente el quinto, dependiendo de, como te comento, dependiendo del negocio, ya el quinto sería un cierre, tanto de orden de compra o como contrato, como así sea tu negocio. Esos son los cinco pasos mínimos, ¿ya? Que se quieren. Ahora, ¿por qué es tan importante poder identificarlo? Porque si yo tengo estos cinco puntos mínimos identificados, yo voy a saber qué cosa hacer en cada uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, en la etapa de prospección en frío, que es lo clásico, uh-huh. Que es principalmente crear un elevator pitch. No sé si tú has escuchado hablar de ese término. O sea, yo he escuchado hablar del famoso elevator pitch que tiene que ver con un speak de venta súper rápido y súper resumido de lo que hago y cómo hacerlo. Ahora, ¿cómo podríamos aterrizarlo, de hecho, para que la gente pueda comprenderlo aún más? Porque yo no sé... Claro, por ejemplo, es súper importante en el elevator pitch entenderlo como es qué es lo que yo puedo decir, qué es lo que yo hago para que alguien lo entienda rápidamente. A veces nos entramos a enredar y somos muy técnicos, y ese es el grave problema muchas veces por ejemplo, personas que venden software, que son muy técnicos. El problema es que cuando presentan, digamos, esto a su posible cliente, a su prospecto, es que lo basan en términos muy técnicos. Y el elevator pitch está absolutamente, tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser lo más sencillo posible. Ahora, ¿cómo logro tener un elevator pitch efectivo? Es como ingeniería inversa. Vale decir, yo tengo mi producto. ¿Qué es lo que mejor sé hago? ¿Qué es lo que mejor sé yo hacer dentro de mi producto? ¿Ya? Por eso se llama ingeniería inversa, porque si mi producto, por ejemplo, gestiona X cosa, en realidad yo me tengo que basar en base a la gestión. ¿Me entiendes? Si mi producto hace, por ejemplo, o tengo, no sé qué industria podría poner un ejemplo, pero es fundamental poder crear esa envergadura de llevar a sintetizar al máximo, con palabras muy sencillas, en pocas líneas, saber qué es lo que yo hago para que me pueda entender el prospecto, y de ahí posteriormente pasar a la segunda etapa de calificación. Exacto. O sea, por ejemplo, llevándolo a un caso práctico, no sé, hay mucho emprendedor que hoy día está haciendo venta a través de Instagram, como ropa o como perfumes y cosas para comer, como dulces, pasteles, cosas así. Aboquémonos, por ejemplo, al mundo de los que venden pasteles. Un elevator pitch en ese caso sería como no hablar directamente de o como valor agregado, por decirlo así, como vendo pastel. ¿Qué podría, de hecho, darse ahí como ejemplo para aquel que vende un determinado producto, así como de comida, por darte un ejemplo? Ya, mira, esto es súper importante.
Normalmente uno siempre clasifica lo que uno hace dentro de un aspecto, ¿ya? Por ejemplo, tú que ves marketing digital, ¿cierto? Cuando alguien dice, somos una empresa de marketing digital, o normalmente, claro. Entonces tú ya clasificaste a tu empresa como marketing digital. Entonces tú dentro del marketing digital, el prospecto va a decir, ah, ya, sí, tengo en carpeta, a lo mejor me llaman 20 empresas de marketing digital. Entonces ahí, ¿qué es lo que yo aconsejo? Desclasificarte de ahí. A lo mejor puede ser, somos una empresa de ingeniería en marketing digital. Cambia. ¿Te fijas? Te está saliendo un poquito de la clasificación y subconscientemente al prospecto decir, ah, pero esta es una empresa un poco diferente, distinta. Ya, ese es un tip importante que normalmente se hace en procesos de persuasión, ¿ya? O sea, son muy tips muy suaves, pero muy, muy conveniente de poder hacerlo, porque ya te estás diferenciando a lo mejor de las 20 o 40 empresas que han llamado al prospecto con el tema de marketing digital. No sé, te estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? Claro. Ya nos desmarcamos un poquito de eso. Y de ahí posteriormente viene, como te decía yo, una serie de palabras muy precisas y que tienen que quedar muy en claras, sin ningún tecnicismo. Por favor, los elevator pitch son muy, muy simples, porque tienen que crear lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una pastelería, a lo mejor llevarlo al punto no de que tú tienes un producto como un pastel, sino que a lo mejor a la sensación que te puede producir ese pastel, ¿me entiendes? O ese producto en general. Y ahí también empieza otro proceso de poder quizás desmarcarte de ahí. El objetivo del elevator pitch es que quede muy claro y de ahí pasar al proceso de calificación. El proceso de calificación es súper importante porque no sé si te ha pasado, a muchos emprendedores a lo mejor le ha pasado, que vamos con todas las ganas a la reunión y resulta que nos dimos cuenta de que en realidad el cliente nos entendió mal o dimos a entender algo que a lo mejor no requiere el cliente y fue una pérdida de tiempo, fue una pérdida de tiempo para él, para ti. Y eso fue porque no lo clasificamos bien. No, quizá, no averiguamos con respecto a la empresa o no. Y a lo mejor puede ser que fue efectivamente una pérdida de tiempo porque no se hizo una correcta clasificación. Eso es lo peor que puede pasar porque normalmente, a veces, muchas veces, el exceso de entusiasmo de partir a una reunión nos puede provocar eso. Y al fin y al cabo, la idea es ser muy certero, no tener ninguna equivocación en estos cinco, en estas cinco cadenas de todo este proceso de venta. Perfecto. Oye, desde esa perspectiva, ¿cómo podemos clasificar a estos clientes? Así a grandes rasgos a mí se me podrían ocurrir, de hecho, clasificaciones por edad, por segmento socioeconómico, por tipo de industria, en el caso de aquellos negocios que son business to business, por clasificación por género. Business to consumer. Claro, en caso de business to consumer. Pero, ¿cuáles serían, de hecho, una clasificación que podría ser más transversal para todos los niveles o para todos los tipos de empresas o emprendimientos que haya? Bueno, la clasificación es muy importante porque normalmente, por ejemplo, si mi producto, y también aquí entra bien lo ético, si mi producto no es lo que quiere el cliente, en realidad deberíamos decirle al cliente, y de hecho deberíamos incluso ahí ser muy transparente y decirle, mire, ¿sabes qué? En realidad lo que nosotros hacemos, porque a veces en los procesos de prospección nos llegan a nosotros, te llegan por el info, por las redes sociales, te hacen preguntas y consultas, y eso ya es un prospecto. Ahora, tenemos que clasificarlos correctamente, porque si tu producto efectivamente no es lo que quiere este prospecto, es mejor decirle, mire, sabes que en realidad nosotros no hacemos lo que tú estás buscando, sin embargo te puedo recomendar incluso la competencia, o te puedo recomendar otro aspecto
Otros negocios que sí te pueden ayudar, que yo creo que puede ser más cercano a lo que tú estás buscando. Y créeme que se va a agradecer, el cliente, el prospecto te lo va a agradecer, porque en realidad eso habla bien de ti, habla bien de tu profesionalismo. Aquí la idea siempre es, no es vender por vender. De hecho, normalmente siempre digo yo que el mejor vendedor es aquel que tiene la capacidad de tener, digamos, muy en claro de no vender en sí, porque cuando tú te enfrentas a alguien que te quiere vender algo, es como que te bloqueas. A nadie quiere generalmente sentirse alguien que te está ofreciendo algo y tú te cierras mentalmente un poco, porque a nadie le gusta ese vendedor, digamos, quizá incluso como el vendedor antiguo, que era el del matonaje. O sea, oye, cómpralo ahora porque se me están quedando dos o tres y después ya no vuelve esa oferta, nunca va a volver a estar. Eso como que, de cierta forma, te bloquea un poco a tomar una acción. Yo creo que la mejor forma es vender algo que no represente que tú efectivamente quieres vender. O sea, cosas que él, por medio de la entrega que tú hiciste, por medio de, yo siempre digo, hay una gran diferencia entre asesorar y aconsejar. No sé si te ha pasado que normalmente siempre el consejo es, no, mira, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente, lo que tú... ¿Entiendo, no? Uno se bloquea un poco. En cambio, asesorar, yo siempre digo, asesorar es muy similar a aconsejar, con la diferencia es que uno tiende a escuchar y a mezclar información con respecto a la experiencia que uno tiene, con respecto a la formación que uno ha tenido en la industria, con lo que uno tiene en la cabeza, con la finalidad, y aquí está la gran diferencia, con la finalidad de escuchar al prospecto para que abra su tanque emocional. Cuando tú logras eso, ya efectivamente estás en una etapa que es distinta, estás asesorando, ¿ya? Y ahí tú le puedes decir, conociendo quizá un poquito más de la industria, conociendo un poquito más las necesidades reales, y decirle, mira, mi producto hace esto y creo que te sirve. O tengo la experiencia en otras industrias similares a las tuyas con muy buenos resultados porque hemos hecho esto, esto y este otro. Y cambia completamente el esquema. Yo creo que esa es la diferencia. Hoy en día el vendedor tiene que ser un poquito más consultivo. Tiene que ser un poquito más... ya no es tanto como el stock. Porque no sé si tú te das cuenta de eso, hemos cambiado mucho como industria. O sea, en un principio era la disponibilidad. El que tenía el producto y era disponibilidad, estaba ahí bien. O sea, podías participar del negocio. Después de eso, era el valor que tú le entregabas a un producto. Si tú tenías un valor, era diferente a otro, te contrataban. Después la tercera capa de esta cebollita que tú vayas abriendo vendría siendo la calidad, y ahí todos se quedaron pegados. En la escuela de negocios, por lo menos, todos quedaron pegados en la calidad. No, nosotros tenemos la mejor calidad, pero ya no basta. Ahora tienes que diferenciar. Hoy en día ya tienes que ser diferente, ya la calidad está por hecho. O sea, ¿quién va a comprar algo de mala calidad? Nadie. Es como asesorando, de hecho, por ahí a un cliente que va a abrir un cowork, o está abriendo en el fondo un cowork. ¿Ya? Me decía, no, hay un valor agregado el wifi, y es como, loco, de hecho, cuando yo contrato un cowork, cuando yo contrato un cowork, de hecho, lo que quiero, si no tienen wifi, de hecho, no vendáis cowork, porque no existe. Se da por sentado, que ni siquiera hay parte de un valor agregado que hoy día pueda tener, y un tema, de hecho, súper importante. Oye, espérate, así como habíamos hablado, nos desviamos un poquito, pero más o menos para hablar de la industria, lo primero era, cierto, la disponibilidad, después el precio, después el valor agregado, después la calidad, y ahí se quedaron, las escuelas de negocio se quedaron pegados ahí. Después no, viene la diferenciación, y lo último... Y con la etapa del ISO... Lo último... No sé si te acordáis de la etapa del ISO, que hasta las municipalidades andaban, de hecho, no, tenemos ISO 9001, 2000, 2008, 2015, hoy día... Se fueron. Después la diferenciación y la última etapa que es lo que estaba ahí comentando. Sí, ya la última es que ya
ya somos diferentes, ya somos distintos, eso hay que nombrarlo, es lo que es radicalmente sorprendente. Hoy en día los negocios que salen muy exitosos son aquellos que son radicalmente sorprendentes, los que te sorprenden. Y generalmente ahí están las plataformas digitales. Porque esos son los que te permiten tener una vitrina y un trampolín enorme cuando son realmente sorprendentes. O sea, los negocios que fueron radicalmente sorprendentes son los que hoy en día uno conoce, que son los que han explotado, digamos. Pero primero pasaron por todas las demás etapas. Entonces, si nosotros realmente todavía nos quedamos pegados en la calidad, estamos mal. Tenemos que ser, yo diría, tenemos que diferenciarnos mucho y después ya tenemos que ser radicalmente sorprendente, que sea otra etapa. Sí, de hecho a mí me hace mucho sentido porque cuando de hecho tú leí Marketing 4.0, que es un libro de Kotler, muchos creen que Kotler lo que habla es como distintos etapas y que son opuestas entre sí, y en realidad lo que está haciendo es justamente hablar de capas entre el marketing, que la primera capa del marketing de hecho se preocupa acerca de mucho el producto en sí, la segunda capa del marketing se preocupa de la calidad y la tercera capa era la diferenciación y la cuarta etapa, que el marketing 4.0 tiene que preocuparse del cliente. Entonces la etapa del marketing 4.0, las empresas ya no necesitan, de hecho, las capas anteriores porque se dan por sentado. Ahora, de hecho, su preocupación es el cliente, es atender bien al cliente, es concentrarse en el cliente. De ahí vienen, de hecho, todos estos procesos de, no sé, CRM, que vienen, de hecho, a llevar el antiguo papelito o blog de notas de los vendedores a darle herramientas digitales que ahorren tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, Lo que hablabas tú me hace mucho sentido con el término capas, que finalmente las empresas deben estar hoy día considerándolas. Eso no implica que de hecho mueren procesos viejos, sino que se adhiere una nueva capa, que es, para mi gusto hoy día, entender eso es sumamente relevante, sobre todo porque en marketing de hecho se tendió durante mucho rato a hablar del marketing 4.0 como que venía a anular todo lo anterior, y en realidad lo que viene a hacer es a sumar respecto a lo que ya era anterior. Entonces tú no podés ser una industria con marketing 4.0 si no tenés marketing 1.0. Sí, pues. Es como, no, como eso. Toda la razón. Y una de las cosas que más, dentro de lo que dijiste y comentaste, que es una regla de oro hoy en día para los vendedores o consultores, digamos, profesionales, es el CRM. Porque, como yo te comenté, bueno, estas cinco etapas, ¿cierto? La prospección, la clasificación, la reunión, el presupuesto en algunos casos, o el contrato en términos de otro, o el cierre, la orden de compra. Todos estas cinco bloques, por decirlo así, cinco, seis, dependiendo, si yo vendo, no es lo mismo vender, por ejemplo, departamentos que vender un software. No es lo mismo que vender un ERP que vender auto, no sé, es muy diferente. Pero cuando yo tengo identificados estos bloques o estos procesos de la venta, todos estos tienen que ir en el CRM. La verdad es que el CRM es el software más importante de hoy en día de un vendedor 2.0. Si no tienes CRM, créeme que no existes como tal. Nadie tiene la capacidad mental de decir, hablar con un cliente y decir, oye, llámame en 30 días porque estoy viendo esto, perfecto. Y ahí tú lo pones en CRM, llamar en 30 días más, y tienes que poner a lo mejor lo que tú hablaste con él en ese minuto, porque después no te vas a acordar. Entonces seguramente de ahí entrar en otro proceso de preguntar otro tipo de cosas. Oye, ¿cómo te ha ido en estos 30 días? Supe que cuando hablamos la última vez me comentaste de que había un embarque que tenía problemas, pero solucionaste ese tema, y ese tipo de cosas, créeme que da un ambiente, un proceso muy diferente, muy distinto. Y tal como hablamos en 30 días atrás, quedamos de hablar de nuevo, cómo te ha ido, qué sé yo, cambia completamente. Ahora, claro, cuando tú tienes cuatro clientes, bueno, el papelito te sirve, pero cuando tienes muchos clientes o te ingresan prospectos en frío, donde algunos tienen que clasificarlo, otros tienes que ir a una reunión, el consejo máximo es que dentro de los cinco procesos de la venta, ninguno quede al aire, todo quede pauteado.
tal como tú tienes, digamos, un actor tiene un guión en distintas escenas, esto es exactamente lo mismo. Desde el saludo inicial, desde la postura, desde todo el proceso de esto, nada tiene que quedar al azar, nada. Si uno tiene, digamos, esto, se hace, digamos, un esquema completo de principio a fin, créeme que vas a ser muy, muy, muy certero. Sí, absolutamente. De hecho, es como el tema de los CRM hoy día es un tema sumamente relevante. O sea, yo he pasado por varios CRM del mercado y es un tema de decisión sumamente importante. Creo que a mí... Cristian. Sí, dale. ¿Cómo será importante que antes, o sea, que se abrió una industria de CRM? Bo. Antes había uno o dos. Ahora hay más de 500, no sé, o 1000 CRM. Tienen Microsoft, Pipedrive, Soho. Hay miles de CRM, bo, hay muchos CRM. Está plagado, de hecho. Antes, cuando salieron los CRM, era uno, dos, no sé. Me acuerdo que había. Yo el primero que conocí fue uno de Microsoft. Y después se abrió toda una industria de CRM, pero es increíble. Entonces, si se abre una industria de CRM, ¿cuál es importante? Entonces, la pregunta es: tú como ejecutivo comercial, tú como vendedor, tú como a lo mejor como gerente comercial, como líder de equipo de venta, ¿tienes un CRM? Si no, bueno, tenemos que hacer la distinta etapa del CRM, identificar estos procesos para que de este proceso vaya avanzando un punto a otro y le sirve a los jefes de venta un montón. Yo de verdad, yo tuve un antes y un después cuando yo usé CRM, la verdad. Yo puedo decir que el CRM para mí es hoy en día es la herramienta más importante que tengo. O sea, el CRM para mí es hiper valioso porque anoto todo, así como un verdadero ñoño, incluso lo que conversé con, para después que no se me olvide. Entonces, todo lo pongo en el CRM, porque en realidad el CRM es mi mapa, es mi mapa de guía donde yo quiero llegar. Si no tengo un mapa, ¿cómo voy a llegar? O sea, a puro preguntando, es muy difícil llegar, digamos, de esa forma. Viendo el viento, viendo el aire. Oye, no se olviden que ustedes están en la compañía de Radio Lab Chile. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Usted no se mueva de la sintonía. Saludar, de hecho, a la gente que ahí está conectada. Ahí nos mandó saludos Claudio Matamala, Cadín. Está, de hecho, veo ahí a la Bárbara, a Alan, Javier Williams, a Rodrigo, Valeria Paz. Valeria Paz, de hecho, está haciendo una pregunta que nos recomienda un libro. Así que yo creo que esa recomendación después de la pausa, y vamos a darte esa recomendación, Valeria, así para que no te muevas de la sintonía. Vamos a una pausa comercial. Nosotros seguimos después de esta pausa en Mr. CEO por Radio Lab Chile. Buenísimo. Hola, soy Carolina Hernández, fundadora y account manager de HRoot Publicidad. Nuestra empresa nace con el objetivo de aportar soluciones y herramientas adecuadas para resolver las variadas necesidades de nuestros clientes. Disponemos de maquinaria top de línea y un equipo de trabajo creativo capacitado y dispuesto para llevar a cabo proyectos comunicacionales de las marcas que acuden a nuestros servicios. Con presencia a nivel nacional, plasmamos en todo el territorio las estrategias publicitarias que nuestros clientes requieren. Únete a nuestras redes. Plan de acción coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. Conoce Listab, la app que te simplifica la vida a la hora de cocinar.
Solo ingresa tu información y preferencias en tu perfil y Listapp te entregará ricas y fáciles sugerencias de menú que se adaptan a ti. Ya lo sabes, descarga Listapp hoy y simplifícate. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Búscanos como Radio Lab Chile. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos. En www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Ok, muy ultra hiper micro gigantesco, buenas damas y caballeros, ladies and gentlemen, everybody people. Si usted se está recién atirando a la sintonía, no se olvide que está en www.radiolabchile.cl, que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. De hecho, puede dejar comentarios en el Facebook Live y hacernos preguntas, hacernos consultas acerca de lo que estamos tratando. Que hoy día tenemos a un invitado espectacular, que es Leonardo Sato, con el cual, de hecho, estamos conversando acerca de cómo vender. Ya hablamos en el bloque anterior acerca del proceso de venta, que habían 5 etapas y 5 niveles. Hablamos acerca de el prospectar, la clasificación, lo importante de la reunión, acerca del presupuesto, del cierre y... salió un tema, de hecho, bastante importante, como esta herramienta que llamamos el CRM, que es el Customer Relation Management. Para los que no sabemos inglés mucho o nos peineteamos poco con el inglés, bueno, en realidad yo me puedo peinetear poco con si soy pelado. No tengo mucho que peinar. Los CRM, de hecho, son administradores de relaciones con los clientes. Estábamos conversando y quedó pendiente una respuesta de una pregunta de la audiencia, que es Valeria Paz Vargas, que nos preguntó que nos recomiende un libro, por favor. Y estábamos conversando entre comerciales acerca de varias cosas. Leonardo, ¿qué libro podríamos recomendarle ahí a Valeria? Mira, tengo un libro que puedo recomendarle. Podrían ser 2 libros, podría recomendarle. Uno se llama Las llaves de éxito de Napoleón Hill. ¿Ya? Las llaves del éxito de Napoleón Hill. Y hay un libro que es, a mí me gustó mucho, que son que se llama El libro negro de la persuasión. El ¿ya? libro negro de la persuasión. El libro negro de la persuasión. Es muy buen libro porque en realidad narra cómo cierta industria ocupan distintos argumentos persuasivos que te hacen caer, digamos, aunque tú no lo creas, pero normalmente nosotros pensamos de cierta forma igual. Entonces, cuando tú sabes manipular eso, mira, hay una cuestión muy importante, que hay tanto que hablar, pero déjame hacerte un resumen. Se llama La magia del lenguaje. ¿Ya? La magia del lenguaje. Mira, ¿cómo será potente la magia del lenguaje? Que cuando tú te sientes, por ejemplo, sientes una noticia que te impacta, te duele la guata, te puede doler un dolor, digamos. O sea, es tanto el lenguaje lo potente que te puede provocar, que te puede provocar a ti cosas biológicas. Exacto, o sea, entonces, de hecho, es como... por ejemplo, el asesinato de un neonato o de un recién nacido, a todos les conmueve y en general a las mujeres, de hecho, le tiende a conmover hasta físicamente. De hecho, yo lo he visto en varias, en familia y en conocidas, que es como que les produce una sensación en el estómago fuerte. Y más así si es. Son mamás. Justamente, entonces, mira, la magia del lenguaje, o sea,
tenemos que tomar en consideración que es tan potente lo que nosotros decimos y cómo lo decimos y cuándo lo decimos, que puede cambiar incluso la, por decirlo así, aspectos que son fisiológicos nuestros, biológicos. De hecho, nos puede empezar a sudar las manos, nos podemos nerviosos, por algo, ¿no? Es la potencia del lenguaje. Cada uno tiene una caja mágica tridimensional, que podríamos decir que es nuestro cerebro. Y fíjate que los magos, de esta caja que ellos tienen, pueden sacar enormes cosas, como conejos, pañuelos y cosas así. Fíjate que con nosotros, con el lenguaje, podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos manipular de cierta manera y sacar cosas de esta caja mágica. Pero tenemos que conocer muy bien dos procesos que son fundamentales, que es la neurolingüística y la neurosemántica. Son dos cosas que son muy importantes. En el libro negro de la persuasión sale muy, muy descrito eso acerca de la neurolingüística. Porque si tú dominas muy bien eso, la verdad es que es muy fácil. Primero, el libro, o sea, aconseja el libro de que uno primero, la primera persona a quien tiene que persuadirse es uno mismo. Cuando uno tiene esa capacidad de persuadir a los demás, obviamente con estas técnicas, tú puedes provocar muchas cosas a los demás. Y esto no es tan solo en los negocios, puede ser con tu familia, puede ser con tus amigos, con tus pololas, con tus señoras, Atento con eso. Entonces, la importancia del lenguaje. Paso de ahí. La importancia del lenguaje es claramente, si uno lo sabe dominar bien, el causar, digamos, un impacto en la neurolingüística y la neurosemántica son claves para poder ser muy certeros a la hora de poder provocar algo en alguien, ¿fija? Y eso obviamente hay que hacerlo muy, muy... ¿Consciente? Muy conscientemente. Y éticamente, ¿por qué? Éticamente, por supuesto. Bueno, el libro negro muestra, por ejemplo, cómo venden, por ejemplo, yo algo que me acuerdo, cómo venden ¿te acuerdas que antes te daban un panfleto y te mandaban te invitaban a un, ¿cómo se llama? A una reunión social para poder vender, por ejemplo, tiempo compartido. Sí, era. Y tenías era que, y te invitaban, te hacían sentir bien. Y de repente se paraban, estaba una persona, un ejecutivo, y estaban todos tomando ahí, y entonces le dice, de repente alguien toma una copa, y pincha, y dice, tenemos un nuevo, en nuestra comunidad tenemos un nuevo inscrito, y todo, bravo, bravo, y esta persona no había dicho nada, entonces se sentía tan mal, y con una presión tan grande, que finalmente termináis firmando el documento, pero ahí obviamente es porque te están presionando, porque socialmente el hombre tiene una de las cláusulas más complejas que tiene el hombre, es siempre tener una aceptación social. Entonces te están manipulando por ese lado, ¿te fijas? Por eso que el libro negro de persuasión es súper importante conocerlo, porque hay muchas técnicas que te permiten poder dominar esto, pero obviamente lo dice desde el criterio de no caer en eso, ¿te fijas? Claro, es un libro que les puedo recomendar. Si algo a mí siempre me ha llamado, por ejemplo, ahondando un poquito en este tema, y que aunque nos desviemos un poquito, Nietzsche hacía mucho auge al tema de el hombre que no es capaz de tomar sus propias riendas y se deja llevar por la presión social o por lo que dice un momento histórico. Y a mí siempre me ha hecho mucho sentido. Hay un video, por ejemplo, y una historia que se cuenta, que es la historia de una profesora que había acordado con sus alumnos que ella iba a mostrar una carpeta que era verde y todos tenían que decirle que era roja. Entonces, el único que no iba a saber, o los únicos que no iban a saber, eran aquellos que llegaban atrasados. Todos los demás tenían que participar de este ejercicio. Llegaba la gente atrasada y, a pesar de que veía la carpeta que era verde, terminaba diciendo que era roja porque todo el mundo decía que era roja. El nivel de presión social es súper fuerte en la toma de decisiones. Imagínate cómo lo pasan los niños en el colegio cuando no son aceptados socialmente. Te provoca
un problema hasta grande incluso. La aceptación social es la parte de la esencia del ser humano. Es la esencia del ser humano, porque somos... La diferencia entre un hombre, de un ser humano y un animal, es que tenemos un lenguaje, tenemos la capacidad de comunicarnos de forma compleja. No es como los animales, que también se pueden comunicar, pero no tienen esta capacidad del lenguaje que tiene el ser humano. Entonces, cuando uno tiene esto y entramos en nuestra sociedad y no somos aceptados socialmente, es lo más duro que puede existir para el hombre. Entonces, muchas cosas se pueden modificar. Si entramos en sintonía con este tipo de cosas, nos desviamos harto nos desviamos, pero créeme que es un punto importante. O sea, creo que lo hoy en día unos ejecutivos profesionales tienen que saber mucha... Mira, te voy a poner un ejemplo. No sé si nos queda el tiempo. ¿Cómo estamos con el tiempo? Nos queda nada, de hecho, pero tratemos de sacarlo así al máximo de rápido, pero... Lo que pasa es que, mira, el consejo a los emprendedores, que normalmente a veces tienen que llamar en frío, que es lo que más cuesta, llamar a un extraño y de repente que te den el portazo en el teléfono, cuesta mucho, ¿ya? Pero como consejo, hay cierta... Por ejemplo, yo tengo una rutina para poder llamar. Generalmente, por ejemplo, imagínate que se llama Pedro la persona que quiero llamar, entonces le digo... hola, estoy hablando con Pedro. Pedro me va a decir que sí, ¿cierto? Correcto. Yo, sabiendo el apellido, le voy a decir Pedro Fuente, ¿o no? Sí, ya. Ahí obtengo, aunque tú creas, dos sí, que son fundamentales para poder entablar el siguiente paso que yo tengo. Entonces dije, Pedro, mi nombre es Leonardo Soto, soy gerente comercial de la empresa XX. Me es un grato placer de hablar contigo, por ejemplo. Y tengo que hacer una pausa. Y ahí obviamente tengo que esperar con él. Lo más probable es que me diga lo mismo. Porque empáticamente siempre va a haber empatía. Aunque tú no creas, tiene que haber empatía. Porque somos, como te digo yo, seres humanos sociables. Después, probablemente creo que te estés preguntando por qué te estoy llamando. Así que me gustaría directamente ir al grano. ¿Te parece bien? Otra pausa más. Ahí estoy empatizando con él. Porque entiendo de que él está ocupado. Lo más probable es que te diga, sí, perfecto, adelante, cuéntame. Y ahí tú tenés que lanzar tu elevator pitch. Dos frases, muy, muy, muy simple, y decirle, Pedro, por el nombre, Pedro, durante X años he desarrollado un servicio de bla, 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 aumentando la búsqueda de bla, 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 bla. Y lo que hemos hecho para otras empresas como bla, 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 y así. Por ejemplo, etcétera. Tiráis toda la carne en la parrilla en 20 segundos, y en 20 segundos... tú créeme que va a tener una muy buena aceptación. Si tú llamas en frío, ponte tú, sin un guión, como lo que te dije ahora, las posibilidades son bajas. Ahí prácticamente estamos, como te digo yo, estamos utilizando la magia de la de lo que estábamos hablando, la magia del lenguaje. Palabras muy certeras, muy apropiadas y muy cortas por lo demás. Perfecto. Ok, ustedes, señoras y señores, de hecho ya estamos llegando al final del programa. Leonardo, de hecho, te agradezco enormemente tu tiempo y tu disposición. Muchas gracias a los chicos de Radio Black. Usted no se mueva de la sintonía, viene más programación. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias nuevamente, Leonardo, por haber estado acá. Oye, muchas gracias, y cuando quieran, y nos más vemos. Bienvenido. Cuídense. Nada, de hecho, saludo a toda la gente. Chao, 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 chao. Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile.